HSI atiende ahora en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario, elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida. HSI en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez, y HSI Express en Camilo Enríquez, esquina Yungay. Ellas ya se están preparando, porque Multihogar lleva a tu mamá a unas merecidas vacaciones a Río. Participa para que tu mamá sea una de las 14 ganadoras de una experiencia inolvidable, que incluye tratamiento de belleza, más vestuario, calzado, cena con serenata, $200 y un espectacular viaje a Río de Janeiro para cada una de ellas. Mima a tu mamá con Multihogar. Colaboran Entel y Gama. Nosotros, yo siempre le digo a los jugadores que no pierdan la compostura, que siempre nosotros, mediante el buen fútbol, el fútbol asociado, tenemos que salir jugando desde atrás y llegar al arco contrario de esa forma. El último gol es lo que a mí me refleja lo que tiene que ser el equipo Curicó. Efectivamente, yo creo que eso fue el... Porque muchas veces la gente empieza con que vamos, hay mucho público de Curicó todavía que le gusta que le pegue uno de puntete para arriba y que vayan a chocar. No, nosotros, ese fútbol no es el nuestro. Nosotros el fútbol sincronizado, asociado, en el cual llegamos con mucha intensidad por parte de los laterales y de los volantes. Así que en ese sentido, eso es lo que me interpreta. El cuarto gol a mí es lo que me interpreta del equipo de Curicó. ¿Lo convence que este es el equipo titular, profe? No, todavía no. Miguel Ángel, el equipo estaba para repetir ya la oncena, porque se le ganó a Arroyo en un buen partido, después con Concepción no repitieron. Ahora estarán para ir a Talcahuano y repetir los jugadores. Sí, bueno, eso ya es decisión del técnico, acá es un plantel y todos trabajamos bien en la semana, así que cualquiera está a disposición del entrenador, eso lo decide él, pero el equipo y los que entraron en el segundo tiempo se vieron muy bien, así que ojalá que independiente de quien esté en cancha contra Naval, logremos sacar un buen resultado y nos traigamos el equipo. Es que siempre queremos ser protagonistas, entonces ahí es donde se producen ciertos errores. Creo que si empezamos a jugar al pelotazo cuando vamos ganando no hacemos un buen espectáculo. Así que lo más importante es que queremos jugar, que queremos ser protagonistas, queremos tener el dominio del balón durante gran parte de los partidos. Y se van a cometer errores, estamos conscientes. Hoy también se cometieron errores, no hay que ver todo tan bonito también, porque también hay cosas que corregir. Pero creo que ganando es mucho más fácil solucionar los problemas y vamos en buen camino. Fernando Gutiérrez, Curicó Unido en el Corazón, te saluda, te felicita también por este importante triunfo hoy día ante Everton. ¿Cuáles consideras que fueron los factores más relevantes del triunfo de hoy día? Buenas tardes, gracias. Creo que desde el primer minuto tuvimos la actitud de ir al frente, de tener la pelota, de presionar cuando no teníamos la pelota y bueno, creo que por suerte anotamos temprano y eso nos dio un poco de tranquilidad para tener con mayor calma la pelota, encontrar más espacio. Creo que fuimos sólidos en todas las líneas y bueno, también la expulsión creo que nos favoreció en algún momento. Pero insisto, creo que el nivel individual y colectivo fue muy, muy alto en este partido. Curicó Unido en el Corazón te saluda, te felicita por tus goles de hoy día y por este triunfo. ¿Por dónde pasa la victoria sobre Everton? ¿Cómo estás? Yo creo que pasa porque por el respeto que le teníamos a Everton como equipo. Sabíamos de que Everton tiene un equipo grande, que va a ser uno de los equipos que va a luchar. Y salimos desde el primer minuto concentrados. Le metimos una presión impresionante. Creo que los primeros 15 minutos lo hicimos ver muy mal y pudimos convertir rápido, que eso fue lo principal, y después la jugada del penal marcó mucho el partido, ellos con uno menos, marcamos el 2-0 y después fuimos inteligentes, manejamos el partido y en los momentos justos golpeamos. Así que esperar de seguir así, mejorar mucho más y poder seguir sumando, que es lo que queremos. Sí, el segundo gol tuyo fue un golazo, nos recordó mucho el que hizo Brizuela en Concepción, desde el otro perfil. Ariel, ¿no recuerdas tú cómo fue ese gol, la jugada?
Sí, la verdad que anoche estuvimos viendo el partido de Iquique y fue muy parecido al gol de Iquique, el primero. Y bueno, enganché y lo vi al arquero y le pegué de zurda. No sé si quise clavarla ahí donde se clavó, pero sí clavarla al otro palo y gracias a Dios se pudo dar. Lo importante es que a mí me gustan los goles lindos, los feos. La cosa es hacer goles, cumplirle a la gente que para lo que me trajo, cumplirle a mis compañeros. Y bueno, hoy día pude aportar con el granito de arena, pero lo importante es que se ganó, que era lo que queríamos, dejar los puntos en casa. Muy gentil, Ariel, que te vaya muy bien. Ya, gracias a usted. Vale, Ariel. Ellas ya se están preparando, porque Multihogar lleva a tu mamá a unas merecidas vacaciones a Río. Participa para que tu mamá sea una de las 14 ganadoras de una experiencia inolvidable, que incluye tratamiento de belleza, más vestuario, calzado, cena con serenata, $200 y un espectacular viaje a Río de Janeiro para cada una de ellas. Mima a tu mamá con Multihogar. Colaboran Entel y Gama. HSI atiende ahora en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario, elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida. HSI en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Y HSI Express en Camilo Enríquez, esquina Yungay.